estoy probando un programa nuevo de grabación porque no me tomaba bien el otro. Veremos si sale bien. Algo que me habían pedido varias veces fue el tema de un plugin que corriera en eSignal, porque el problema en IJ3 normalmente siempre son los datos. Entonces, normalmente para tener datos de ciertos países había que forzosamente tener eSignal, por ejemplo. Entonces, si bien no es exactamente lo mismo, diseñamos un plugin completamente separado para eSignal, con algunas cosas que tenía el plugin nuestro, pero básicamente para tener el eSignal Advanced Dev como de realmente debería haber sido. El problema de la mayor parte de los softwares es el tema del escaneo. Todos los escáneres normalmente son contra datos históricos. Entonces es como que hay que hacer un clic y ustedes tienen todo el setting de absolutamente todo y después revisan lo que escaneó el sistema. Bueno, lo correcto es usar un watchlist. El problema es que también requiere muchos recursos. Entonces acá tenemos los que están en Research, ya lo han visto. Este es uno de mis dashboards y básicamente lo que a partir de ahora va a estar disponible es dentro de eSignal, van a tener los indicadores necesarios para hacer varias cosas. Básicamente hay tres familias de indicadores para eSignal. Una familia permite este dashboard. Si ustedes se fijan en este dashboard, tienen los datos en base histórica. Fíjense que el análisis de volatilidad lo tiene en diario, el XTL en diario y semanal, el oscilador en diario y semanal, y el análisis de Elliott en diario y semanal, ¿sí? También tienen la famosa actividad inusual en diario, en este caso. Ok, entonces el primer set es para hacer análisis diarios y semanales, ¿sí? Es un watchlist que va a andar todo el tiempo. Tengan en cuenta que sí o sí hay que tener eSignal, como mínimo hay que tener eSignal Get y hay que tenerlo en la versión clásica, la que tiene atraso. Ahora voy a poner un dashboard, este es en tiempo real, obviamente. Yo tengo varios marcos en tiempo real y tengo uno que no es en tiempo real, que es el de Brasil, que lo tengo para un par de personas. Voy a mostrar también cómo se ve lo que sería Signal Classic. Básicamente solo lo que pasa es que es con atraso, es la misma plataforma. Pero así es como debería ser un escáner. Fíjense, de nuevo, tienen el análisis de volumen, el análisis de volatilidad, el análisis de tendencia, el análisis de oscilador de Elliott y el análisis de onda de Elliott. Entonces, no voy a explicar cómo funciona. Ese es un video separado que está, por ahora lo tiene solamente la gente de Research. En Research lo único que tenían era, al fin de día tomaba esta imagen estática, pero varios me dijeron, che, no lo podemos tener en tiempo real. Bueno, sí, ahora se puede, porque uno de los programadores encontró la forma de proteger el código y licenciarlo. Entonces, el primer set es este, el segundo set es lo mismo, pero me deja. Ah, no me vas a dejar. Ahí me deja. Pero en tiempo real, interdiario. Fíjense que tienen el análisis de XTL en 5 y 60 minutos, el análisis de oscilador en 5 y 60 minutos y el análisis de Elliott en 5 y 60 minutos. Obviamente es más rápido. Pero fíjense que yo tengo acá un verde, ¿sí? Acá, el symbol link. Entonces, si yo hago clic en cualquiera, por ejemplo en el oro, me va a levantar el gráfico del oro, ¿sí? Se los tengo que traer para que vean que lo levantó. Si me deja. Sí, entonces es el oro. Voy a ponerlo acá abajo un segundo. Si selecciono, eso es una funcionalidad misma de eSignal, ¿ok? Voy a elegir el petróleo. Automáticamente me lo va a traer. ¿Sí? Entonces, es la misma lógica de antes, pero tiene menos indicadores porque obviamente no tiene sentido el análisis de volumen intradiario en sí, sino el diario en tiempo real. No significa que no lo hace. Significa que no tiene sentido duplicar la carga en términos de volatilidad histórica y en términos de análisis de volumen. Entonces, los activos que están operando obviamente no llevan volumen, pero si estuviéramos durante la rueda, verían cómo se va actualizando los números y la actividad inusual. Entonces, significa que estos dos paneles están en tiempo real, pero corren dentro de la sección diario. Todo está en tiempo real, pero por una facilidad, por lo menos para mí, ustedes pueden crearlo como ustedes quieran. Es decir, si yo hago new watchlist, touch window, y vamos a tal. Bueno, este lo tengo totalmente pelado. Entonces, lo que tienen que hacer es editar columnas, sacar lo que no les sirva y agregar. Los indicadores que van a agregar, ustedes los van a tener que poner, add columns, y lo van a tener en la
le encuentra My Formulas. Los que se le van a mandar son todos estos de acá. Entonces, si ustedes quieren algo en particular, fíjense que los que dicen watchlist son los que funcionan, obviamente, en el watchlist. Entonces, si yo quisiera uno interdiario, ya que lo tengo acá, y voy a tomar 5 minutos, 60 minutos, puedo poner el diario también si quiero, no es que no puedo hacer uno, pero va a haber un problema de espacio. ¿Sí? En el oscilador vamos a buscar el de 5 minutos. Hay varias versiones, fíjense que está el de 5.17 también, pero yo uso normalmente 5.35, en este caso, 60 minutos, y falta Elliot, 5 minutos, 60 minutos. Yo acá tengo todas las columnas, pero no tengo nada, entonces simple, para que sea algo en tiempo real, vamos a poner, si no me equivoco es 0, si no lo convierto por fx. Sí, tomo, ya lo vinculó incluso. Sí, entonces automáticamente va a levantar todo lo que pueda levantar. ¿Sí? No hay TQR en este momento, entonces no lo muestra, no es que no lo puede dibujar. Es decir, lo que ven acá que no está es porque no debería estar. Bueno, uno que lo tenga. GC. Futuro continuo del oro. Sí, los tiene. Le damos un segundo. Ven, el puntito significa que está calculando el script. Y fíjense que tiene el TQR en 5 minutos, no lo tiene en 60 minutos y es bastante diferente. Entonces, es bastante fácil lo que quieran hacer ustedes. Simplemente tienen que, además, decidir en qué orden. ¿Sí? Yo acá, porque lo hice en un orden específico, pero después arrastran y chao. Entonces, básicamente, los dashboards están diseñados para funcionar, como les dije, acá en interdiario, tiempo real, y acá en diario y semanal, tiempo real. Si ustedes no llegaran a tener tiempo real para ahorrar, si por ahí no necesitan el tiempo real, les voy a mostrar cómo funciona. Yo de repente tengo LATAM, tengo acciones de Colombia, Chile, México, pero sobre todo Brasil, que me piden unos clientes. Obviamente la parte de ADRs brasileños en Estados Unidos, fíjense que está en tiempo real. Pero acá ven que hay un 15 chiquito. Ven que si yo me pongo ahí, ahí lo apareció, dice Data Delayed for 15 Minutes. Eso significa que hay un atraso de 15 minutos. Va a funcionar igual. Como ven, todas las columnas las calculo igual, solamente van a tener un atraso de 15 minutos. La ventaja de contratar un servicio como eSignal Classic es que sí, van a tener atraso, pero al mismo tiempo realmente no importa que tengan atraso porque es tiempo real con atraso, no es fin de día como cuando usan, o si les sigue andando, a la mayoría no les anda más, Google o Yahoo en su momento siempre era los datos hasta el día anterior y te los actualizaban como a las 10 de la noche. ¿Ok? Bueno, entonces yo les dije, hay tres módulos. El primer módulo es el dashboard en términos diarios, ya sea tiempo real o en eSignal Classic con atraso. El interdiario, obviamente, en Classic no tiene sentido, pero en tiempo real sí. Y hay un módulo más, que son un set de indicadores en adición a los indicadores del Advanced Grid. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer New Chart, vamos a hacer Detach. Fíjense, este es el gráfico pelado como normalmente se lo está diciendo. Yo lo que voy a hacer es levantar algunos indicadores en Search Study. Principalmente voy a poner los indicadores que salen de las herramientas que nosotros hicimos disponibles. Por ejemplo, usted no les va a figurar B2 porque yo voy agregando diferentes indicadores. ¿Sí? El Fibonacci Sounds, ven que acá se las hace automáticamente. No tiene la nube porque no lo permite eSignal, pero se entiende bastante. Fíjense que algunos siguen diciendo watchlists y otros no. Vamos a buscar los que no dicen watchlists. Vamos a tocar. Si bien lo tienen, no es para este video. La volatilidad high to low. Los que hicieron seminarios míos de opciones saben la importancia de la volatilidad high to low y que en realidad normalmente se usa el ATR porque no está disponible. Entonces nosotros lo hicimos disponible. La volatilidad high to low. El Termus Oscillator, Super Trend, se prestó a ciertas confusiones, lo he explicado en su momento, en realidad no forma parte de mi plugin, sino que el Super Trend tiene un cálculo auxiliar que es más eficiente que el cálculo que usaba yo, entonces simplemente lo pongo y lo hago disponible para que no se use, esto no se usa, sino que otro script use un cálculo auxiliar de ese script. Termus Target,
este QR, con eso estamos. Demasiado. Stack Studies, que eso me lo escondieron la otra vez. Vamos a agrandar un poquito. Pero fíjense que a pesar de que no tiene este script, el XTL de get andando, de todos modos le dibuja el TQR y el stop TQR. En todos los scripts es una forma rápida de ver el target keyword reversión fácilmente, ¿sí? Por eso lo pusimos. Entonces acá ya ven el TQR, si se desactivara desaparecería. Si ponemos el XTL del get, lo van a ver. Que es un TQR bajista. Entonces, este es el TQR y este es Stop TQR. ¿Sí? Entonces, en el momento que se desactive, va a desaparecer, obviamente. Tenemos las zonas de Fibonacci, zona externa e interna de resistencia, zona interna y externa de soporte. De nuevo, la nubecita no está, acá está el POC. Es un problema de la falla de dar cierto nivel de libertad en los scripts. La volatilidad high to low, ya dije que la tenían. Y el Terminus Oscillator tiene varias instancias. Este es el oscilador exactamente como lo tenemos en NinjaTrader. Entonces, si se fijan, ya tratamos de integrar bastante las diferentes versiones del plugin. Fíjense que acá dice TOS estándar. Básicamente es la versión experimental. Vieron que a veces me pregunta algún cliente, lo ven en Twitter, que dice, che, mi oscilador no se ve exactamente igual si puse una imagen de Sync or Swim en vez de una de NinjaTrader. Si ustedes se fijan, acá tenemos los del get. ¿Sí? Los del TOS y los del NinjaTrader. Como acá estoy en un gráfico diario, debería usar el NinjaTrader 8 Medium. Esto es exactamente lo que verían en el gráfico de NinjaTrader con el plugin. ¿Sí? Ok. Ahora, si ustedes miran, acá tengo las zonas en un gráfico diario, que todavía no lo liberé en NinjaTrader porque hubo un problema con la codificación de los códigos, la protección. Entonces se dilató un poco, como el tema de las probabilidades, hasta que Klaus me haga todo. Y si yo cambio, voy a mirar 5 minutos, las zonas siguen apareciendo, es decir, se automatizó de forma que proyecte. El plugin de la web app tiene la misma herramienta en la cual, si ustedes cambian de frecuencia, les va a mostrar siempre la zona, ¿sí? En Ninja todavía no está liberado el indicador que va a ser el diario en sí. Y, de nuevo, ahora estoy en 5 minutos, entonces no debería usar el oscilador en Medium, sino en Fast. ¿Okay? Algunos pueden decir, ok, no, yo prefiero usar el slow, no hay problema. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que tuvimos la idea de hacer con eSignal, gracias a un programador, me empezó a ayudar y le dije, podés adaptar ciertas cosas, es hacer el Advanced Get eSignal como realmente debería ser, con un watchlist en tiempo real, que no tenga problemas de darnos una visión rápida. El tema del research es que en Argentina es fácil porque son pocos tickers, pero en el mercado americano ustedes podrían querer, dije bien, ver algún ticker en especial durante el día, y yo no lo sabía normalmente research, y pueden querer ver durante el día todas las acciones que yo ya pongo a fin de día. Entonces, en realidad es una expansión del concepto del research para que ustedes puedan hacer research que ustedes quieran en los mismos parámetros. No me olvidé de una cosa. Si ustedes hacen shift, miran la tecla mayúscula, pero no la caps lock, la que deja en mayúscula, hacen shift y apretan doble dos veces, van a ver que aparece un menú flotando. Este menú son los targets. Vamos a usar, cualquier cosa, pero vamos a usar este. A lo que tengo un swing bastante marcado, mejor. Un segundo, así queda claro. Para el diario. Ahí vi rápido que se ve bien, que se entienda bien el concepto. Yo estoy acá, apreto shift y al apretar
simultáneamente, sin soltar el shift, el botón derecho un par de veces, me va a aparecer este menú de acá. Yo le voy a hacer shift y apretar. Entonces, manteniendo el shift, ahí lo solté, eso me lo mandé, pero me lo tomo igual. Van a aparecer las zonas. Hice este, pero este no era el correcto porque hice un clic antes. Shift, sin soltar, 1, ven que hizo la marquita, 2, 3. Y acá le marca las zonas de los targets que están acostumbrados a ver en Ninja Tiger. Del mismo modo, vamos a hacer uno alcista, este de acá que es el activo actualmente. Shift, DOT2, para no borrar este. 1, 2, 3. Y le dibuja las zonas objetivo acá. Fíjense que una incluso coincide con la zona de Fibonacci, ¿sí? De junio, la proyectada de mayo. Ahora, si yo quiero borrar, digamos que dije, bueno, ok, este es el que está activo, este no me importa. Puesto Shift y hago clic en Erase. Sí, automáticamente se pone en blanco, significa que estoy disponible. Si yo quiero dejar esto, simplemente hago Shift, botón izquierdo y me desaparece el menú. Si lo quiero aparecer de nuevo, Shift y me va a volver a aparecer. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que hice fue combinar un plugin, gracias al programador, diseñamos un plugin en el cual tenemos un injerto entre las herramientas que ya están disponibles en eSignal, más las que normalmente yo utilizo. Algunas no me molesté en emularlas porque en eSignal hay similares, entonces realmente no me importa. Después hay otras que como yo no tuve tanta mano no están disponibles. Pero básicamente, de nuevo, tres módulos. Dashboards para el research, ya sea en intradiario o diario, ya sea en tiempo real o con atraso. Y el set de herramientas de gráficos, que básicamente son las principales, el oscilador, las zonas y el target. Normalmente con esos tres indicadores se plantean los setups que normalmente opero con el plugin, ¿sí? El Volatility High Tool está disponible porque próximamente habrá una expansión del plugin para que haya un dashboard, ¿sí? Se lo puedo decir desde ahora. Eso no hay problema, vamos a cerrar acá. Y cierro con eso. Un dashboard que en vez de decir esto, haga ciertas selecciones para permitirle saber a priori, obviamente el análisis previo, siempre tiene que primar, que diga, sujeto a ciertos parámetros, qué estrategia de opciones es la más probable. Un butterfly, un radio, un bull, un bear. Entonces, que le diga el sistema, en base al análisis técnico, qué estrategia uno debería mirar. Puede ser viable o no, pero lo que nos permite es un pre-análisis previo. Ver en el dashboard que diga, ok, alerta de que puede haber un bull spread. Entonces yo voy y analizo a ver si realmente es viable el bull spread, si el análisis previo no solamente me dice que el gráfico está correcto para hacer un bull spread, y la cadena de opciones da para hacer un bull spread. Entonces siempre recuerden, el conocimiento es la clave de todo. Es decir, estos son herramientas, son facilidades. Fíjense que con esta información, si bien no expliqué cómo se lee, eso solamente está disponible dentro de Research y lo voy a liberar cuando alguien adquiera el plugin. Voy a directamente pasarle ese video. Es una herramienta para ver rápidamente un montón de cosas que nos pueden dar una oportunidad de compra o de venta, y de cierre o de administración. Pero es una herramienta nada más. El conocimiento es todo. Nos vemos la próxima.